Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, El Lanter Erudito, mi habitación, vuestro hogar a partir de hoy y para cada vez que lo necesitéis, rincón para todas las mentes inquietas del universo friki. En este vídeo de hoy continuamos con los unboxings de los Batmóviles de plástico y metal, bien realizados, con una calidad excelente y a un precio de 10 euros cada uno, unos Batmóviles de escala 1.32 de las películas, series y videojuegos de Batman por el 80 aniversario de dicho personaje. El que voy a abrir a continuación es nada más y nada menos que el Batmóvil de Batman Forever. Primera de las dos películas dirigidas entre 1995 y 1997 por el director Joel Schumacher. Batman Forever de 1995 puso al actor Val Kilmer en la piel del Caballero Oscuro, con villanos tan carismáticos como Dos Caras y Enigma en los papeles de Tommy Lee Jones y Jim Carrey, respectivamente. En esta película aparece por primera vez el personaje de Dick Grayson, Robin, interpretado por un joven Chris O'Donnell, que ahora triunfa en la televisión gracias a NCIS Los Ángeles. El papel del mayordomo sigue siendo el mismo que en las películas de Tim Burton. Estas películas, tanto Batman Forever como Batman y Robin de Joel Schumacher, no tuvieron tanto éxito como las precuelas de Tim Burton. Incluso fueron acusadas de lucir pezones en los trajes y de un poco homoeróticas. Sin embargo, yo no soy aquí quien para juzgar el estilo de la película. Yo estoy aquí porque los Batmóviles son uno de los elementos, junto con los artilugios de Batman, que más me gustan del personaje en sí, y para abrir este coche y mostrarlo a todos. Vamos con el unboxing de este cuarto y último vehículo, que por mi desgracia es el único que he podido conseguir en mi ciudad. Ya he dicho que el Batmóvil de el videojuego de Arkham Knight no he podido conseguirlo, el Batmóvil de la película Justice League no he podido conseguirlo y el Batmóvil de la serie de los 60 de Adam West tampoco he podido conseguirlo. Abrimos con cuidado la caja. Y vemos que este Batmóvil está muy bien hecho. Tiene la aleta separada del resto, se tiene que encajar aquí. Y como todos los demás, hay que quitarle los tornillos tras esta lámina de cartulina que tiene aquí. La verdad, en mi opinión personal, debo decir que el personaje de Edward Nashton, conocido como Edward Nigma o Enigma, interpretado por Jim Carrey en esta película de 1995, fue maravilloso porque a un actor tan histriónico y de gestos tan grotescos como Jim Carrey le pegaba bastante bien el papel de Enigma. Sin embargo, para mí me decepcionó bastante el maquillaje que le pusieron a Tommy Lee Jones para interpretar a Dos Caras. Yo sinceramente me quedo con el Dos Caras de la película de Christopher Nolan, de The Dark Knight. Ese Dos Caras que está completamente quemado, que no tiene ni siquiera párpado para cerrar el ojo. Y esa cara en donde se le ve hasta la mandíbula, hasta los dientes. Este, gracias a Dios, se ha abierto enseguida. Tornillito fuera, lámina de plástico fuera y coche fuera. Como veis, este coche es uno de los más llamativos porque la película pues se le ponía como una especie de fluorescente por aquí que se encendía, todo muy curioso, muy chulo. Y las aletas pues eran como de goma espuma, así que se movían al andar y todo eso. Vamos a proceder a colocarle la aleta porque es lo que más mola del coche.
¿Vale? Vamos a proceder a quitar la aletita esta. Espero que entre la caja sin aleta porque yo, como estáis viendo por los demás unboxing, este lateral y este lateral lo quito y dejo nada más que esta parte de aquí con el coche sin los tornillos metido directamente en la caja. Se me ha caído al suelo, así que perdonadme. Ya está, está aquí y lo vamos a encajar, ¿vale? A ver. Creo que tengo que hacerlo sobre una superficie dura. Ya está. Y aquí tenéis al Batmóvil de Batman Forever. Os pondré una escena muy chula al final de este vídeo en el que Val Kilmer, Batman, va con su Batmóvil siendo perseguido por dos vehículos conducidos por ratones de dos caras, y en ese momento se cruza con una especie de ancianita conduciendo un carrito de basura, como si fuera una vagabunda, y se destapa siendo el dos caras de Tommy Lee Jones disfrazado, y este intenta pues con un lanzacohetes destrozar el Batmóvil, y de repente pues Batman activa uno de los famosos gadgets del Batmóvil, y el coche pues gira las ruedas 90 grados y se mueve de lateral. Y el lanzacohetes pues impacta en los coches de los secuaces y los destroza, ¿no? Es una especie como de... como que cada Batmóvil tiene una cosa diferente, ¿no? El Batmóvil de Val Kilmer tenía esas ametralladoras en los laterales y esos lanzagarfios en los huecos. Este tiene las ruedas giratorias. El otro tiene... el Tumbler tiene los lanzacadenas con bolas en la parte trasera y los lanzacohetes. El de la Liga de la Justicia tiene la ametralladora y el cañón. El Arkham Knight pues tiene un montón de dispositivos más. El de los 60 tiene esa especie de paracaídas, ¿no? Y esa especie de pirulo. Vamos, que cada versión de Batmóvil pues que nos sorprende cada vez más, ¿no? Este la verdad es que no tenía pensado comprármelo, pero la verdad es que en su momento me enamoró, ¿no? Porque tiene un aspecto como que... esa especie de tobera que es como muy, la verdad, es muy larga, ¿no? Me parece un cohete. Si lo ves, parece este es el Batmóvil que durante los 90 inspiró mucho los dibujos de los cómics de Batman, ¿no? Y la verdad es que es un coche que impacta porque si lo ves de frente, impacta. Luego la versión de Batman y Robin se cambió. Como anécdota, deciros que este fue el primer Batmóvil que en una versión de cine fue destruido por los villanos, porque hay un momento en la película en la que los caras y Enigma consiguen la clave para entrar en la Batcueva y destrozan todo, incluso el Batmóvil. Por eso cuando Batman y Robin consiguen contraatacar, lo hacen Batman desde el Batwing y Robin desde una especie de Batlancha, que más o menos tiene un aspecto como este, con una especie como de cresta así, pero con un motor de lancha, ¿no? Porque el Batmóvil lo consiguen, lo ponen explosivos y lo destrozan el coche, pero el coche es una belleza, este coche en sí. Así que, porque incluso tiene hasta el detallito de las de las del murciélago en las tapacubos, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, me despido de vosotros, os pongo la escena que os he dicho para que veáis el detalle de cuando las ruedas estas se inclinan 90 grados y el coche hace y hasta otra, que ellos quedaron en el poder del mal, tema en mi poder. Muy buenas y hasta el siguiente vídeo.
drive, thank you.